dada la norma del Banco Central que planteó que las casas bancarias abran para determinadas funciones. Estamos operando con sucursales abiertas, con un esquema de turno, turnero web. La gente tiene que sacar su turno por la página web del banco para operaciones comerciales, de plazo fijo, de apertura de cuentas, no para operaciones de caja. Para operaciones de caja quedó exclusivamente en esta semana la posibilidad, el servicio de pagar jubilaciones y pensiones. Estamos viendo la semana que viene, está ya definido que continúan abiertos los bancos. Estamos esperando una comunicación de Central que más o menos establezca qué tipo de funciones se van a poder hacer. Hay versiones periodísticas de que hablan que se va a poder hacer operaciones en moneda extranjera. Todavía concretamente no salió, pero tenemos la estructura de nuestras sucursales ya organizadas para continuar la atención. En paralelo, tenemos el chat online, tenemos un número de WhatsApp donde la gente puede hacer consultas. Quiero aclarar a nuestros clientes y a la población que hay momentos en que nos vemos desbordados por la cantidad de consultas que entran por estos canales. Por ahí tiene niveles, hemos llegado a tener 4.500 consultas en simultáneo, que no podemos dar abasto todas juntas, o sea, pero por ahí con cierta demora se está dando respuesta, y después están las redes sociales que también nos ayudan mucho, y ustedes con este tipo de comunicaciones también nos ayudan a difundir los pasos que el banco está dando en diferentes aspectos. ¿Se han registrado mayor demanda en el pedido de tarjetas, en la solicitud de reimpresiones, de nuevos plásticos, en la gente que va a retirar sus plásticos para empezar a usarlos? Y bueno, es un poco el camino de familiarizarse con la banca digital, tener la tarjeta de débito, operar en el cajero automático, utilizarlas para compras, habilitar el home banking, habilitar token, que es una herramienta para poder hacer operaciones desde home banking o la aplicación sin tener que ir primero a un cajero automático, que eso también reduce la necesidad de circular y permite hacer todo desde la casa sin moverse y sin correr ningún riesgo ni exponerse. Importante, María, para todos aquellos que quieran habilitar nuevamente su tarjeta o requerir un plástico nuevo, ¿también lo puede hacer el home banking? Todas esas operaciones se pueden hacer desde la página web de Nuevo Banco El Chaco, ingresando en www.nblargach.com.ar. Se puede completar el formulario de actualización de datos para solicitar una nueva tarjeta de débito, solicitar una reimpresión, pedir el blanqueo de PIN, que quizás alguna persona tenía la tarjeta y hacía mucho tiempo que no la utilizaba y no recuerda la clave PIN para hacer uso de su tarjeta, la puede solicitar, es un formulario muy sencillo. Incluso también para tarjeta tuya tenemos habilitada la posibilidad de solicitar la ampliación de margen para aquellas personas que quizás el disponible le quedó desactualizado y quieren pedir una actualización, lo pueden hacer también a través de la página web de Nuevo Banco del Chaco. Todas estas operaciones son gratuitas, no tienen costos adicionales y bueno, como dije, están habilitadas 24 horas.